para mí en particular era muy importante que no solo me escuche a mí, sino que escuche al Consejo Ejecutivo Nacional de este partido, que está integrado no solamente por dirigencia nacional, sino por los presidentes departamentales de todo el país y por el alcalde de Pantaja, en este caso, que representa a todos nuestros alcaldes. Aquí la importancia era de que escuchara, ya que él ha dicho, nos ha explicado que él ha venido a observar para hacer una evaluación de lo que sucede en este país. Y la importancia para nosotros era recibirlo aquí en la sede nacional, que como nos ha dicho, es la primera vez que visita la sede de un partido político en Nicaragua. Y era de suma importancia que él escuchara esa presentación que hizo cada uno de nuestros diálogos. Eso es lo que hicimos nosotros hoy. Nos escuchó con mucha paciencia, nos escuchó todos los planteamientos diferentes, y eso es lo que esperamos, de que él pueda, en base a eso, tomar sus propias opiniones y que eso nos sirva a todos los nicaragüenses para que la OEA pueda insertarse en un proceso que nosotros necesitamos que funcione, como es el diálogo. Y yo voy a repetir las palabras del señor Carlos Tunerman, que aparecieron hoy en un diario local: si fracasa el diálogo, fracasa Nicaragua. Y por lo tanto, aquí todos tenemos que estar claros de que tenemos que apoyar a la Alianza Cívica en ese diálogo para encontrar una salida cívica y constitucional. ¿Hablaron sobre este tema de la adelanto de elecciones y reforma electoral? Por supuesto, hablamos de este tema, hablamos de la libertad de movilización, del derecho que tenemos los ciudadanos de manifestarnos, de la represión que debe detenerse. Y no me refiero solamente a la represión que vimos ayer, es a la represión que se vive en todos los municipios del país, que a veces aquí en Managua no nos damos cuenta, pero que la vida en los municipios es dura. Y ahí están constantemente, están vigilados, patrullados, no pueden reunirse. La situación en el norte de este país no es la misma que la de Managua. Ayer vimos la represión, pero esa represión que vimos ayer en un día, esa la vive la mayoría de nuestra gente en todo el país a diario. A diario son los secuestros, a diario son las persecuciones y a diario tenemos más exiliados.